señor Luis Fernández. Con él vamos a conversar. El día domingo, él ha sido titular del diario El Comercio, lo tengo acá a la mano. Y además la entrevista que estuvo en dos páginas y la foto de él. Y la tenemos en vivo y en directo en este programa, caramba. Él es biólogo de profesión, un investigador además premiado, según la información que tengo acá en el diario El Comercio. Y prestigio para este programa tenerlo a don Luis Fernández. ¿Cómo está, Luis? Qué gusto tenerte en el programa. Caramba. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Ya estás en segunda vez, me imagino, en Puerto Maldonado, o has estado en otras ocasiones también? No, yo he estado aquí muchas veces, hemos trabajado aquí desde el año 2008. ¿2008? ¿Tienes la experiencia de haber hecho investigaciones similares en otras regiones, en otros países? ¿Qué países son? Sí, yo, bueno, aquí en Perú, llegamos aquí en 2008, pero hicimos varios proyectos aquí en Madre de Dios, Puno, Piura, San Martín, Loreto. Conocemos las personas y los tipos de ecosistemas, minería, varias formas aquí en Perú, pero también yo trabajo en Brasil, Surinam, ¿no? Ecuador, Bolivia, Colombia, en toda la zona aquí. Ok, y concretamente en Madre de Dios, ¿desde cuándo viene esta investigación que tiene como resultado el área del tema del mercurio? ¿Desde cuándo iniciamos en Madre de Dios? Sí, bueno, yo soy especialista en mercurio, entonces nosotros ya estamos haciendo varios estudios desde el año 2008 en varios temas, pero siempre en mercurio, sobre mercurio en el aire, mercurio en suelos, mercurio en agua y ahora mercurio en los peces y en los humanos. Estamos trabajando en las zonas donde tiene gran efecto y se ve concentraciones tal vez un poco elevados, y queremos hacer estos tipos de estudios para ver cuál es el tipo de problema, los efectos en las personas y soluciones para ver cómo se puede reducir efectos negativos. La investigación que se ha desarrollado tiene una distribución en los afluentes del río Madre de Dios y del río Tamopata. Tenemos un mapa, mientras tú nos ilustras, Luis, podemos ir viendo el mapa. Branley, si puedes subir el número uno del cuadro. ¿Cómo ha sido distribuido el recojo de las muestras de esta investigación? Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros trabajamos en 24 comunidades aquí en Madre de Dios, desde la zona urbana de Puerto Maldonado, Mazuco, Iberia, hasta comunidades indígenas, en comunidades mineras, en todos los tipos de comunidades grandes y pequeños. Y lo que hicimos es tomar muestras de cabello y dar una encuesta corta de 10 preguntas sobre el tipo de consumo de pescado, si comes pescado, cuántas veces a la semana y cuáles son sus tres peces favoritos. Y me imagino que muchas personas que están sintonizando hoy están en este estudio. Entonces, mañana vamos a hablar sobre los resultados de toda la muestra, porque al fin nosotros colectamos más de 1,000 muestras de cabello en estas comunidades. Entonces, es uno de los estudios más grandes en la zona sobre salud pública, especialmente enfocando en el tema de mercurio. Ya. Es decir, las muestras de cabello que se han recogido no solamente es de la ciudad, también de las zonas mineras, de las comunidades nativas. Sí, y también comunidades rurales que no son mineros. Ah, también. En este caso, las comunidades, digamos, agrícolas. Agrícolas, gente que siembra arroz, también en la zona más cerca a Brasil, las zonas donde tiene castaña y esas comunidades que no están afectadas, pero queremos tener una visión completa de todo el departamento para comparar cómo son las diferentes locales. Ya, estas muestras han sido en etapas, han sido además recoger muestras de pescado y muestras de cabello. ¿Cómo se han desarrollado? Sí,
Bueno, nosotros queremos saber cómo las personas están afectadas. Y una forma importante que se ve en países donde tienen el consumo de pez es que el mercurio, que es una sustancia tóxica, se concentra en los pescados en algunas zonas. Entonces, tomamos estas muestras de cabello porque eso da información del tipo de mercurio que existe en los pescados. Entonces, no estamos midiendo el tipo de mercurio que viene de la respiración cuando respiras mercurio en el aire, como se ve aquí en Puerto Maldonado con las tiendas de oro que tienen bastante emisión de mercurio, pero solamente el de peces. Entonces teníamos que tomar muestras de del mercurio en los peces, comprando en los mercados, y también ir con grupo de pesca, de gente que hacen pesca y especialistas en los lagos de ríos, y tomar muestras en 24 locales con 40 especies de peces directamente sacados de los ríos y las cochas y los lagos del departamento. Entonces también tenemos una cantidad grande de los peces silvestres, no solamente de los mercados, y también y para comparar con la información que sacamos de las muestras de cabello de las personas. Ya, y se han presentado en una primera etapa unos resultados, sí, ¿no? Hay una segunda etapa, además se anunció una segunda etapa cuando en la conferencia que se presentó. ¿Cómo han ido los resultados de principalmente el pescado, ¿no? Del pescado. ¿Qué tipos de pescados, por ejemplo, se han encontrado, digamos, con niveles de mercurio fuera de lo normal o fuera del nivel permitido? Bueno, nosotros en marzo hablamos sobre los resultados de la primera fase de este proyecto de 3 años, y encontramos información sobre solamente la zona urbana de Puerto Maldonado. Entonces, en ese informe hablamos sobre el análisis de peces que se compraron en el mercado aquí en Puerto Maldonado, que fue realmente la segunda vez que hicimos ese estudio, la primera vez en 2009 y la segunda vez en 2012, y lo que encontramos era que algunas de las especies tenían niveles altos, algunos estaban bajos, y podíamos ver cuáles eran los más afectados. Y nosotros publicamos esa información y se vio que peces como la mota, como la doncella, como el dorado, tiene niveles elevados, pero eso era solamente parte del informe. La segunda parte era los resultados de los adultos de Puerto Maldonado, que mostró que tenía niveles altos. Hay un límite aceptado por los profesionales en mundial, los médicos, que tiene un nivel de un parte por millón, y si estás encima de ese límite máximo permisible, estás a mayor riesgo a efectos de salud. Y se vio que las personas mayores tenían altos. 70% de la población estaba encima de ese límite. Entonces, y con algunas personas que realmente tenían niveles sumamente altos, 22, 24 veces encima de ese límite. Y eso fue algo que fue un poco de sorpresa, y creo que había bastante interés después. Pero, ¿y cómo la distribución, el recojo de muestras ha sido, digamos, en la ciudad, también en el campo, en las zonas mineras, en las zonas no mineras? ¿Dónde se ha podido encontrar, o si usted puede más o menos señalar, a las personas con más alto nivel de mercurio? ¿Se puede eso saber? Sí, bueno, voy a hablar con más detalles sobre eso en la presentación, porque tenemos muchos datos, tenemos más de 1,000 personas que estaban en ese estudio, y voy a hablar con más precisión, pero en general se ve que comunidades que comen mucho pescado, especialmente comunidades como las comunidades indígenas, está a mayor riesgo y tiene niveles elevados comparados con los otros. Y otra curiosidad que tengo es de que escuché esta conversación en la calle, y principalmente de trabajadores mineros, ¿no? O de asesores de la Federación Minera, de que los peces probablemente, si se han encontrado con estos ríos que consumen también la población,
pueden ser también peces que han surcado desde Brasil, ¿no? Y Brasil, una zona que igualmente se ha contaminado por la extracción minera, puede ser producto de esa contaminación y no de Madre de Dios. Por ahí escuché y se la transmito. Es cierto que hay minería en Brasil y también en Bolivia, porque es el mismo río, tiene diferentes nombres, pero también, pero la mayoría de los pescados aquí que se encuentran en la zona no migran tanto, tienen un rango mucho más reducido, entonces la mayoría de los tipos de peces no viajan hasta Brasil. Hay pocos que hacen, como el dorado sí puede ir, es posible, pero los otros pescados aquí que se encuentran, los que se consumen, realmente son de la zona, porque estamos en la parte alta de la cuenca amazónica y estos son especies más restringidos a esta parte. Si estamos hablando de Brasil, es otro tipo de ecosistema, realmente ellos tienen otro tipo de peces. Entonces, hablando de forma ecológica, biológica, eso realmente no tiene mucho sentido. Ok, y ¿cómo es que los pescados, para que entiendan nuestro público televidente, cómo es que los pescados, estos peces pueden contaminarse con mercurio? ¿Cómo se produce eso? Sí. ¿Cómo explicarle a la población? Sí, bueno, la conexión tal vez es un poco raro porque el ciclo es un poco complicado, pero se puede explicar de esta forma. Cuando el mercurio líquido, el metal, entra a los ríos, va a los sedimentos, ¿no? En los sedimentos está cubierto con lodos y todo, pero ahí tienen bacterias normales, naturales, que con un proceso que existe en los fondos del río, cambia ese mercurio metal a una forma orgánica. Y la palabra orgánica es importante, metilmercurio es de la forma orgánica, y esa forma es el más tóxico para organismos biológicos, porque cuando se convierte, se absorba. Especialmente en las algas, en los plancton y los animalitos ahí abajo en los ríos. Y cuando esos animalitos pequeños están contaminados, viene un pez pequeño y lo comen. Y después viene otro pez más grande y comen el pez pequeño. Y cada vez que tiene ese movimiento por la cadena alimenticia, cadena de vida de estos ríos, se concentra más y más y más y más. Y eso es porque los peces pequeños tienen niveles bajos. Y si yo consumo estos pescados del nivel bajo, los más simples, los más pequeñitos, no hay mayor problema. Pero cuando comen los pescados de alta posición en esa cadena, como la doncella, como el dorado, ahí esos peces, especialmente los viejos, están concentrando, están comiendo muchos pescaditos de la cadena y eso absorbe más. Y cuando tú comes eso, tú vas a recibir todo ese mercurio y te va a afectar. Bien. ¿Y en qué momento podemos decir, o ya se puede decir, que esto es un problema de salud? Porque escucho esto por ejemplo, tengo que referirme siempre a los trabajadores mineros. Dicen, no, yo trabajo 20 años en minería, estoy muy cerca del mercurio y estoy con vida, no me he muerto, ¿no? No, de repente un poco pueblerina la pregunta, pero eso es lo que manifiesta. No tengo más de 20 años trabajando en minería, estoy muy muy cerca del mercurio, muy muy vinculado al mercurio, pero no me he enfermado. ¿Cómo se explica estos niveles de contaminación? Sí. Bueno, eso es algo que es muy común, porque el mercurio, siempre se compara el mercurio con el cianuro, un ejemplo que la comunidad minera está hablando sobre el tema de mercurio y cianuro. El cianuro es una sustancia que mata rápido, rapidísimo, pero tiene un efecto de corto plazo. Mata todo y después se descompone en un día y no tienes problema. El mercurio es del revés. Los efectos son sutiles y de largo plazo. Y te va a afectar en 10, 15, 20 años. Cuando ya tal vez no está trabajando en la minería, pero el daño es permanente porque afecta el cerebro, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y especialmente a los niños, a las mujeres embarazadas que pasan a sus niños. Los efectos pueden tener problemas por muchos, muchos años.
Yo uso bastante cuando doy clases, cuando hablo sobre esto con alumnos, que es muy parecido a los efectos del cigarrillo. Que tú puedes fumar 4 paquetes de cigarros todos los días y mañana no te afecta, una semana no te afecta, pero en 20 años de fumar 4 paquetes cada día vas a tener problemas muy serios que va a afectar su vida y su expectativa de edad. Entonces yo creo, útil usar ese tipo de ejemplo, que los efectos no te va a llegar ahora, pero te va a llegar un día. Ok. Bradley, si puedo repetir el cuadrito estadístico, me parece que es de los, precisamente de los peces, ¿no? Con este cuadrito quisiera que usted nos explique, que es la misma que hemos tomado de las exposiciones que han presentado, aquí está, ¿no? La línea azul es el nivel permitido, ¿cierto? Sí, eso es el límite máximo permitible que se ha aceptado por países en todo el mundo, ¿no? Y ese límite es importante. Muchas personas preguntan, ¿y qué quiere decir esa línea? Bueno, esto es un problema en todo el mundo, porque el mercurio no solamente viene de la minería, pero viene de industria, de fábricas que tienen los desechos sin control, en varios sectores. Entonces se ve que es un problema mundial y los gobiernos a nivel de las Naciones Unidas han establecido niveles permisibles recomendados para no perjudicar la salud de las personas, especialmente en zonas donde tienen salud pública adecuado. Entonces esos son los límites, los números que estamos usando para comparar, y se ve que estos están encima. El color rojo te indica que está encima de ese nivel. Claro, como la mota moteada, el zúngaro y además el dorado, que sí aparecen los tres primeros. Ahora, yo quería decir algo muy importante para la salud pública, que no estamos diciendo que no deberían comer pescado. Sí. Porque realmente... A eso quisiera llegar, sí, ¿no? Realmente la gente dice, bueno, ¿cómo puedo vivir sin comer pescado? Porque yo vivo en una comunidad que solamente como pescado. Ahora, la cosa es que, como cualquier cosa que tiene una contaminación, yo digo que deberían usar la información para hacer mejores decisiones de qué comes. Hay una lista larga de peces que no tienen niveles altos de mercurio. Hay uno más reducido que tiene pescados, como tipos de pescados que está más afectado. Y eso solamente en zonas donde está contaminado. Entonces, no estamos diciendo que no comes peces o que no comen doncella nunca. Es que deberían saber de dónde vienen sus peces, de dónde viene su comida, en qué cuenca, en qué lago, si está afectado o no, para que usted pueda hacer la decisión que te puede ayudar para decir, yo no voy a comer de este lago, voy a comer de... en vez de este lago que no está afectado. Voy a comer este tipo de pescado que es más sano que el otro. Entonces, es decisión del consumidor. Por ejemplo, el paco, ¿no? El paco, sin embargo, la mota moteada... La mota, lastimosamente, se ve que en muchas zonas tiene el nivel más alto. El nivel más alto. Pero paco, gamitana, yujía, boca chico, esos... tienen niveles bajos, están debajo de los límites, no se ve que hasta en zonas afectadas de la minería están sanos. ¿Y por qué? Porque ellos son los peces vegetarianos o herbívoros, que ellos no comen de peces, ellos comen de frutas y material vegetal, y los otros peces, que realmente son los más carnívoros, ellos tienen más, especialmente cuando están en zonas afectadas. Las zonas limpias, esos mismos peces no tienen problema. Okay. En una segunda etapa se había anunciado que la investigación iba a ser mucho más contundente porque tenía que ver con las comunidades nativas. ¿Tú nos puedes adelantar algo? Aunque mañana va a ser la conferencia, va a haber con mucha mayor información. Pero para el público televidente que de repente le va a ser difícil ir mañana a la conferencia, ¿nos puedes adelantar algo el resultado de las investigaciones en las comunidades nativas?
Bueno, mañana voy a hablar un poco más, pero se ve como se había información que las comunidades nativas, por el consumo de pescado, porque la mayoría de estas comunidades indicaron que ellos comen pescado todos los días, no hay opción de ir a un mercado, al supermercado, comprar algo más. Ellos comen de la zona y ellos sacan de los ríos y cochas. Por esa razón, ellos tienen niveles, creemos que tenemos niveles altos. Eso es algo para hacer más estudios, para saber, porque esto realmente es un estudio rápido para hacer una evaluación, cómo se compara estas comunidades, porque tenemos más de 1,000 personas, pero los próximos estudios tienen que ir a enfocar y por qué, cuáles son las condiciones que está afectando a esas comunidades. Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero yo pienso que podemos tomar acción, porque estos datos se pasan a los ministerios de salud, a nivel federal, pero también a el nivel regional, para que ellos puedan usar esta información para tomar mejores decisiones. Porque nosotros como biólogos o científicos solamente estamos documentando lo que existe aquí, y los que tienen que hacer acción son los responsables del gobierno. Y tenemos, vuelvo a reiterar esa pregunta, ¿vamos a tener un problema de salud de acá 5 años, de acá 10 años? ¿O esto ya es un problema de salud? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros creemos que va a ser un problema por muchos años, porque esto es una zona rica en oro. Yo no creo que la minería va a prohibir, parar. ¿No? ¿No vaya a prohibir? No creo que, pero también si paran de usar mercurio, va a seguir el problema, porque el mercurio es persistente. Cuando se contamina, dura muchos años. Y es importante empezar el trabajo de reducir y educar a las personas en cómo prevenir la exposición, porque se ve en muchos países, como en los Estados Unidos, que había minería hace 100 años, 150 años, en el famoso rush de oro. Sí. Y hasta ahora los ciudadanos del estado de California no pueden comer pescado de los ríos y bahías que eran afectados por la actividad minera. Está prohibido y también tiene muchos proyectos para ayudar a las comunidades que consumen con programas de educación y orientación en cómo hacer otras opciones para no tener ese problema de salud. O sea, es decir, la mota moteada no va a ser posible volver a consumir. Y otra pregunta que por ahí le escuché un comentario en un programa de televisión cuando el año pasado se difundió los primeros resultados. Un comunicador decía, yo voy al hospital y reviso el registro de los pacientes y no he encontrado uno solo que venga contaminado de mercurio. Sí. ¿Eso se puede corroborar así? ¿Yo puedo ir al hospital y decir, pruébeme usted si estoy contaminado de mercurio? ¿Se puede hacer eso? Bueno, no sé exactamente. Yo no soy médico, soy biólogo, pero no médico. Pero se puede hacer. Tipo de laboratorio, sí se puede. No creo que hay laboratorios aquí en Puerto Maldonado. Entonces, eso sería algo tal vez que sería útil. Pero también no es solamente saber su número, porque realmente nosotros ya entregamos los sobres a las organizaciones que tomó las muestras en las comunidades. Entonces, las personas que ya estaban en el estudio deberían averiguar si ha llegado su sobre. En ese sobre tiene los resultados personales de las personas, tiene información en cómo interpretar esa información, porque es un número y queremos que la gente realmente entienda que es ese número, y también tiene 2 documentos que habla en castellano, en español, sobre cuáles son los efectos para la salud, cuáles son los síntomas, y también uno hablando sobre el efecto, especialmente el peligro a mujeres embarazadas y los niños jóvenes. Entonces, toda esa información está en el sobre. Espero que la gente ya han recibido eso, porque eso era una de las promesas como investigadores nosotros hicimos a las comunidades, para que ellos no solamente dan la información a nosotros, pero nosotros volvemos y damos a eso. Entonces, esas comunidades están
Está en el proceso de divulgar todo eso. Entiendo que están en proceso, entonces si no han recibido, ya van a recibir en pocos meses para que ustedes tienen su información, no solamente general, pero personal sobre sus niveles. Ok, muchas gracias, investigador. Muchas gracias, Luis Fernández, por haber estado en el programa. Gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes y compartir con el público en esta noche. Gracias. Ok, bien, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Michari García. Con él vamos a conversar del evento de mañana, de la conferencia, dónde va a ser y a qué hora inicia. Pausa comercial, retornamos. El verdadero inglés, solo en el Centro Binacional Peruano Norteamericano. Y ahora, en esta nueva temporada, Inglés Junior. Además, biblioteca, libros en español e inglés, laboratorio con internet, ambientes cómodos y adecuados. Y en este mes, estamos de aniversario. Centro Binacional Peruano Norteamericano. Matrículas 2 y 3 de septiembre. Inicio de clases 4 de septiembre.